Estamos de vuelta con más noticias. Gracias por continuar con nosotros, televidentes. Se efectuó el cambio de comandante del séptimo distrito en la ciudad de Cartago. Deja el cargo el teniente coronel Mauricio García, quien al parecer será enviado entonces a la ciudad de Palmira, y llega un nuevo teniente coronel a Cartago. Después de cerca de 2 años al frente del comando del séptimo distrito de policía con sede en la ciudad de Cartago, el teniente coronel Mauricio García entregó su cargo y fue trasladado a otro comando en el departamento del Valle, exactamente a la ciudad de Palmira. Sí, pues gracias a Dios, al acompañamiento de la ciudadanía, al acompañamiento de los medios, de las autoridades municipales, después de 18 meses de trabajo arduo, dedicado, comprometido y honesto, el mando institucional, recalco, el mando institucional, toma la decisión de encomendarme ser comandante, pienso yo, de la unidad más complicada del norte del Valle, que es el distrito de Palmira, un distrito que tiene mucha problemática de convivencia, que tiene más de 450.000 habitantes y que, sin ánimo de ir a ser el redentor, porque no es así, voy a aportar mi grano de arena, mi experiencia y mis ganas para tratar de replicar todas las cosas buenas que se hicieron en Cartago durante 18 meses. De acuerdo al oficial, en Cartago se cumplieron con las expectativas durante su dirección, dejando muy buenos resultados. En el primer semestre del año pasado, yo recibí el 10 de junio hasta el 31 de diciembre, se dieron unas cifras bien importantes. En Cartago una reducción del 35% en el tema del homicidio, y en el distrito en general una reducción del 40%. Entonces, pues son cifras que hace más de 10 años no las tenía el norte del Valle. Esto es gracias al trabajo de la Policía Nacional, al trabajo en equipo con la administración municipal, no solo de Cartago, sino de los 9 municipios del norte del Valle, que permitieron estos importantes resultados. A hoy vamos con un alza de 8 homicidios, pero comparándolo con Palmira, a hoy lleva 128 homicidios. Nosotros somos la primera unidad operativa. Por su parte, en su lugar llega el teniente coronel Javier Pineda, quien estaba al frente del comando de Palmira, por lo que es un intercambio de distritos. Soy el teniente coronel Javier Pineda. Afortunadamente, después de haber pasado por una época de 9 meses como comandante del distrito de Palmira, vengo a recibir aquí el distrito de Cartago. Tengo 23 años en la institución y vengo pues con todas las mejores ganas de trabajar acá y hacer las cosas bien en este hermoso municipio. Tengo conocimiento de las problemáticas de Cartago, pues digamos que no es desconocida de lo que sucede a nivel valle, una problemática de microtráfico, con unas confrontaciones entre bandas en algunos barrios, en algunos sectores, por la venta de estupefacientes, y hacia eso pues vamos a trabajar y hacer las cosas bien. Venimos a hacer las cosas, a hacer, digamos, el trabajo muy bueno que venía haciendo el señor teniente coronel García. No vamos a cambiar las cosas, al contrario, venimos a mejorarlas y a decirles a todas las personas que estamos en esta hora por este canal, que van a tener un comando de puertas abiertas, que va a ser, soy una persona totalmente de la calle, con una buena, vasta experiencia en la parte criminal, en los modelos nacionales de vigilancia comunitaria por cuadrantes, y estaremos, insisto, prestos a partir de hoy como nuevo comandante acá del distrito de Cartago. Se espera del nuevo comandante que aporte toda su experiencia para combatir la criminalidad que azota fuertemente tanto a la ciudad de Cartago como al norte del Valle. Vamos a cambiar de noticias. Mucha atención, porque el Instituto o la Secretaría de Tránsito Mejor ya ha anunciado las nuevas medidas que se tomarán a partir de este lunes en la ciudad de Robledo, con el objetivo de mejorar la movilidad y el tránsito en la ciudad de Cartago. Vamos, que nos indicó el secretario de Tránsito frente a estas acciones. Desde este martes 1 de diciembre, todos los motociclistas deberán circular en sus vehículos con la luz encendida durante el día, y no podrán transportar los niños en la parte delantera de las motos. Bueno, la verdad es que todo nace de una reunión el 17 de noviembre en el Ministerio de Transportes, donde nos convocaron a todas las autoridades del Valle del Cauca.
hicieron como referencia, pues, Buenaventura, Palmira, algunas situaciones que se han presentado ya en donde menores de edad pues se han visto involucrados en accidentes de tránsito, gracias a Dios aquí en Cartago no, y pues queremos es prevenir. Y en ese sentido, el Ministerio de Transportes nos solicita que a partir de mañana tomemos medidas con respecto a dos normas de tránsito, como son encender las luces en las motos las 24 horas del día y niños en la parte de adelante de la moto prohibirlas. Entonces, a partir de mañana vamos a socializar con la comunidad de Cartago que por favor los niños en la parte de adelante de la moto es prohibido y encender las luces las 24 horas al día. Los primeros días del mes de diciembre serán de socialización. Después las sanciones serán pecuniarias. Vamos a hacer una socialización del 1 al 10 de diciembre. Después del 10, pues lógicamente se impartirá el comparendo ya pecuniario que tiene un valor de medio salario mínimo mensual. Entonces, por favor, decirle a la comunidad que hagamos esto y hagámoslo no tanto por la multa, sino porque hemos visto como ejemplo, hoy yo quiero que la comunidad lo vea, muchos niños menores de edad transitando en motos que no tienen licencia de conducción, no tienen seguro obligatorio, madres que llevan 2, 3 niños sin casco y sobre todo niños en la parte de adelante. En un accidente de tránsito, afortunadamente en Cartago no lo ha habido, pero en un accidente, si sucediera el caso, pues quien lleva la mayor parte es este niño que va en la parte de adelante. Entonces lo que queremos evitar es eso. Y con respecto a las luces encendidas, es porque también el Ministerio lo ha dicho y lo ha comprobado, las luces encendidas en las motos previenen los accidentes de tránsito. Entonces, de igual forma, el secretario de Tránsito y Movilidad de Cartago señaló que el próximo fin de semana, cuando habrán celebraciones, cabalgata y comienza el alumbrado a la Virgen el 7 y 8 de diciembre, se adelantarán operativos para controlar la mezcla de gasolina y alcohol. Es un secreto que el Ministerio viene desarrollando unas grandes actividades con respecto a minimizar la accidentalidad. Y máxime con el tema de la embriaguez. A partir del viernes, desde las 0 horas, o sea ya el sábado, vamos a iniciar los controles de embriaguez por parte de la Secretaría de Movilidad en conjunto con la Policía Nacional. De tal manera que si vamos a beber en las cabalgatas, en las fiestas, en estas celebraciones, por favor dejemos el carro, dejemos la moto y utilicemos los amarillos, los taxis, con los cuales incluso ya nos hemos reunido. Ellos están dispuestos, no es que vayan a abusar de las carreras, por el contrario, vamos a tener una armonía en conjunto con los taxistas, porque lo que necesitamos es controlar el tema de la embriaguez. Se van a hacer los operativos a la madrugada en ciertos sectores con la Policía Nacional. Desde este lunes y hasta este martes, los habitantes del corregimiento de Puerto Caldas no tendrán servicio de agua potable en algunos sectores, por supuesto, de acuerdo a lo que se pudo establecer por parte de la empresa Aguas y Aguas de Pereira, que ha dispuesto de carrotanques para que la comunidad se surta del preciado líquido. Debido al monitoreo trimestral que se le realiza al pozo profundo de Puerto Caldas, realizado por parte de la Carter, la empresa Aguas y Aguas de Pereira suspenderá el servicio en el corregimiento esta semana. El corte se hizo desde este lunes 30 de noviembre a las 12 y media de la tarde hasta el próximo 1 de diciembre hasta las 12 y 30 de la tarde. Los sectores que se ven afectados son El Cofre, San Isidro, El Porvenir, María Auxiliadora, Colegio del Cofre y la Escuela de San Isidro, además del barrio El Progreso. Aguas y Aguas dispondrá de 2 carrotanques en la zona afectada por el mantenimiento reglamentario. Antes de la pausa de comerciales, televidentes, queremos recordarles a ustedes que en Boutique Señoras ustedes consiguen toda la nueva colección de final de año. Boutique Señoras trae su colección en tallas grandes y ropa para jóvenes con rayas desde la S hasta la XL. Para que no lo olviden, Boutique Señoras. Todo lo referente a la nueva colección de fin de año. Reiteramos, tallas grandes y ropa para jóvenes con rayas desde la S hasta la XL. Boutique Señoras en la ciudad de Cartago. Pausa breve de comerciales, ya regresamos con más noticias.